Hoy los datos son escalofriantes. El CO2 y el metano son los responsables del 82% del calentamiento global causado por el hombre, la combustión de carbón, petróleo y gas. El desarrollo de la ganadería. Las vacas, cabras y las ovejas producen gran cantidad de metano durante la digestión. Menos mal que hay gente que, pensando globalmente y actuando localmente, consigue reducir estos datos. Vale, yo soy Pepe Castro, de formación agronómica y empresarial, y actualmente estoy trabajando coordinando, ejecutando y certificando diferentes proyectos europeos dins de la Unión de Llauradors y Ramaders. Y este, la verdad es que este proyecto naix poc menos que en un esmorzaret que fem en diferent gent per altres temes. Estaba allí el meu amigo José Segarra, que acababa de tancar un proyecto live, el Ecocitric, que era un proyecto que a partir de la poda de Citrix estaba intentando donarle diferentes isides, entre ellas la alimentación a rumians. En los últimos años, pues los que trabajaban en el Ecocitric, que trabajaban con residuos de la hoja de los cítricos, que también se queman en la Comunidad Valenciana y demás, y entonces ellos se pusieron en contacto con nosotros porque, bueno, les preocupaba un poco el tema de la quema, y ellos nos vinieron a preguntar si eso se lo podrían utilizar los animales como comida, ¿no? Y entonces, pues en aquellos momentos, pues hicimos algunos experimentos donde utilizamos la hoja de los cítricos como si fuera un forraje. Y yo venía también de hablar en Chen de la Albufera, en Llauradors, que el tema del problema, la problemática de la palla del arroz. Pues el tema de la palla es buscar la aplicación que siga viable y que se pudiera hacer un uso de esta palla, de este sobrant que tenía, sí que es un problema, y transformarla en una cosa, en un producto que fuera adecuado y que fuera útil y que se utilizara para alguna otra cosa y que no contaminara, por supuesto. Quedé mitad y charrán, un poco la idea va a ser, oye, ¿por qué no fem de dos problemes valencians, per dir-lo així d'una manera, pero al final es molt valencià, es dos subproductes, ¿por qué no fem una solución valenciana también? O sea, ¿por qué no agarrem la fulla de citris, los restos de poda y la palla del arroz e intenten crear un aliment que siga bo per als rumians? Estos animales tienen la capacidad de aprovechar la fibra, material fibroso. Entonces, nosotros hemos hablado anteriormente de que teníamos un residuo de la poda de los cítricos que tiene bastante fibra, y luego pues la paja de arroz, que como todos sabemos, pues tiene bastante fibra. Parlem en el Politécnic, Carlos Fernández, que ya había participado en analíticas en el Ecocitric y tal, le pregunté si este tema el veu factible a nivel nutricional, a nivel digestibilidad y tal. Él de entrada dijo que sí, encara y sin una consulta, bueno, artículos y información científica, y al poc de temps nos confirma que sí, que se puede hacer y que puede ser algo interesante. Entonces aquí la idea era hacer unas demostraciones ya viendo que los animales pueden utilizar estos residuos. Entonces, como lo pueden utilizar, pues le decir, vale, pues vamos a reducir la quema, vamos a ver si esos residuos los reciclamos hacia la alimentación animal, y además, bueno, pues estamos reutilizando esos residuos, reciclándonos y además reduciendo las emisiones. Al final aposté en un live, porque al final lo que volem es hacer una demostración, y al final hemos quedado una propuesta prou redona, molt basada en la economía circular, en diferentes socis que aporten la part que no podíem aportar, es socis iniciats del proyecto. Així és un poco nice, ¿eh? Al final lo que estás diciendo es un poco lo que nosotros tenemos claro y fem día a día, ¿no? De decir, bueno, anem a pensar a nivel molt local, porque totis de las necesidades que anem coneguent de Llauradors, Ramaders, de la sociedad, y al final hicen proyectos globales, ¿no?
objetivo, el foco del proyecte és aconseguir aquest aliment que és molt més baix en carbó, per dos motius. Primer, perquè estem evitant cremes tant de la palla com de la poda de cítrics, que al cremar s'emetís un CO2 important i tal, i llavors estem evitant això. La crema del taronger ha sigut algo que s'ha fet des de sempre, tota la vida, però al final s'està convertint en un problema mediambiental important, no? Perquè ha hagut un moment de gran producció de la taronja, on molta superfície, concretament en el territori en el que estem nosaltres, en la plana baixa, pues, pràcticament tot és taronja, i al final la producció de poda és molta, i tota aquesta crema de poda pues, està produint un problema mediambiental greu, que porta al final pues, no només problemes ambientals, sinó problemes inclús per a la salut de les persones. I bueno, està clar que en totes les directives europees que n'hi ha, no, i els objectius que n'hi ha de reducció d'emissions, pues, això no té sentit. Al voltant de les poblacions, pues, a perjudicar lo menos possible, pues, a replegar des de les condicions meteorològiques possibles també. I proper d'autovies i carreteres, pues, també lo mateix també. Que ojalà fora este projecte que estem parlant prou viable per a ells donar-los algo de la palla. El mateix és que lleves un problema mitjoambiental que ells segueixen produint des del parc natural també. Si es deixara de fer arròs, el parc natural deixaria d'existir. En los últimos años, pues, los que trabajaban en el ecocítrico, que trabajaban con residuos de la hoja de los cítricos, que también se queman en la Comunidad Valenciana y demás, y entonces ellos se pusieron en contacto con nosotros porque bueno, les preocupaba un poco el tema de la quema, y ellos nos vinieron a preguntar si eso lo podían utilizar los animales. A partir de aquellos trabajos, pues, vimos que los animales se lo podían comer y que además se reducían parcialmente emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente metano. A partir de ahí, pues llegó la idea de hacer un proyecto un poco más ambicioso, donde también se incluyeran otros residuos de la Comunidad Valenciana típicos, como es la paja de arroz, y que también se quema y contamina el medio ambiente. Y entonces pues, se pensó que quizá combinando las dos cosas se podría utilizar en la alimentación animal. En un principio se utiliza el ganado caprino, ya que varios socios cuando proponen que participe la Universidad Politécnica es debido a que Carlos, que es el responsable, es el investigador principal de aquí de la universidad, tiene lo que son las instalaciones para poder medir gases aquí en España y que funcionan correctamente. Y Carlos tenía toda la instalación preparada para rumiantes, ya que muchas veces se puede extrapolar a otro tipo, a vacas, incluso a ovejas. Son animales que tienen pues, cuatro compartimentos, pues así para entendernos como cuatro estómagos. Estos animales tienen la capacidad de aprovechar la fibra, material fibroso. Tenemos un residuo de la poda de los cítricos que tiene bastante fibra, y luego pues, la paja de arroz que, como todos sabemos, pues, tiene bastante fibra. Entonces aquí la idea era hacer unas demostraciones ya viendo que los animales pueden utilizar estos residuos. Entonces como lo pueden utilizar, pues le decís, vale, pues vamos a reducir la quema, vamos a ver si esos residuos los reciclamos hacia la alimentación animal, y además bueno, pues estamos reutilizando esos residuos, reciclándolos y además reduciendo las emisiones. El proyecto tiene diferentes fases en animales productores de leche y en animales de mantenimiento. Entonces, el animal productor de leche, que solo coma paja de arroz y solo coma hoja de cítricos, pues tiene muy poco valor nutritivo. Entonces lo que planteamos pues, era hacer elaborar unas dietas que es la que hemos llamado low carbon feed. Ahora lo que estamos haciendo en este proyecto Live Low Carbon Feed es utilizar estos gránulos, estos pellets, como si fuera bueno, como un pienso compuesto tal cual, y luego lo que llevan los animales como forraje pues es una alfalfa. Es decir, hemos evolucionado de utilizar solo la paja de arroz o la hoja de los cítricos como forraje. Lo que hemos pasado es a utilizar forraje clásico tradicional
y luego la hoja de cítricos y la paja de arroz la hemos incorporado como un ingrediente más en la dieta. Entonces, lógicamente, esto está equilibrado en nutrientes para que el animal pueda producir leche. Un ganadero que se dedica a producir leche, lo que no quiere perder son litros de leche al introducir un alimento nuevo, ni tampoco en calidad de leche, porque eso es por lo que le pagan al ganadero. Entonces, los resultados que hemos visto son bastante favorables porque no hay diferencias a la hora de la producción de leche. Entonces, el animal pueda comer el pienso diseñado es un éxito. Y luego, en ese diseño en el que hemos conseguido reducir las emisiones, pues es también otro éxito, otro éxito importante. Pues, en este caso, pues hablamos de reducciones por animal y día en producción de metano entre un 10 y un 20%, que es muchísima cantidad. Por lo que estamos viendo, los resultados están saliendo bien. Creo que es importante a la hora de intentar reducir, con un granito de arena podríamos todos reducir un poco lo que son las emisiones de metano, que, como se ha visto, son el efecto que tiene es mucho más contaminante y más dañino para lo que es la atmósfera. Incorporé una empresa que mos fa l'aliment, que fa els pèl·lets i la part més industrial. Referent a la producció del pèl·let, que l'empresa encarregada d'aquesta acció ha sigut Airatec, nosaltres hem estat molt en contacte amb ells, hem visitat molt la planta, la tenim així també en el nostre poble, i bueno, és un procés complicat, perquè al fi i a la cap tenim una planta que és una planta pilot, no és una planta industrial, planta pues, simplement per a fer proves, i han tingut que produir una producció realment important també per a poder portar a les granges el que és l'aliment. És un procés que sí o sí tenim que fer perquè realment el mercat, el que són els fabricants de pinsos, exigeixen que les matèries primes se porten en pelletitzades, perquè ells realment és com manipulen aquestes matèries primes, tenen totes les instal·lacions preparades per a això, tenen els seus silos, les seues cintes, el seu procés, i clar, no poden portar allí el que és fulla com a fulla i palla com a palla, perquè això ells no ho contemplen dins del seu procés. Aleshores han tingut que treballar molt en la nostra planta pilot per a transformar el residu que ve del camp i convertir-lo en un pèl·let. Tot això porta un procés. El que és la fulla és un poc més delicat perquè la poda del cítric, la poda del taronger, arriba en trossers de fusta, de branca. Llavors, això hem de separar-lo. Hem de separar el que és la branca del que és la fulla. Això és un primer procés de separació que, de fet, l'equip que fa tota aquesta separació és un equip que realment és la part més innovadora del procediment perquè és un equip que està dissenyat expressament per al nostre procés. No n'hi ha un altre en el mercat, perquè en el mercat n'hi ha moltes separadores, però no s'adaptava exactament a les necessitats de la poda. Llavors es va dissenyar totalment per a aquest procés i després pues, porta tot un procés de secat, que com deia és un procés delicat per el consum energètic que n'hi ha i per el temps que necessita per el secat. I bueno, finalment ja l'última part és un poc més convencional, que simplement és un triturat molt fi, que converteix tant a la palla com a la fulla quasi en una farina, en una pols d'alguna forma. I finalment el que és el pelletitzat, no? Que és el que compacta ja aquesta farina o aquest pols en un pèl·let que es pot comercialitzar ja com una matèria prima i podem anar a vendre-lo a qualsevol fàbrica de pienso o inclús portar-lo a un granger que podria utilitzar-lo dins de la seva barreja que es faria ell directament. Ahora hacemos una prueba de campo que se están realizando uno de los socios que están dentro de, bueno, ocho socios somos en el proyecto, somos un montón de gente involucrada. Entonces ahí se están realizando unas pruebas de campo en ganaderías comerciales. Entonces ahí se utiliza la paja de arroz y la hoja de cítricos, pero los otros ingredientes del pienso se han cambiado parcialmente porque
Claro, porque ellos pues tienen que utilizar los ingredientes y las materias primas que tienen por la zona. Yo soy Manuel Romero, soy director técnico veterinario de Uniproca y dentro del proyecto LIFE LCC, nuestra función o mi función es coordinar la acción C4 que se encarga de, donde se trata de valorar el pellet cítrico y los restos de poda de arroz que se han generado en el proyecto y que se han pelletizado, valorarlos en granja dentro de las acciones que se le dan a los animales. De lo que estamos obteniendo más resultados y más positivos de lo que estaba esperado. Sobre todo ahora que hemos comenzado las pruebas en campo, en condiciones de granja, pues sí hemos visto que los productos se pueden incluir de una forma práctica y viable en el concentrado, en el pellet con el que se alimentan los animales. Los animales lo consumen con ganas, incluso la palatabilidad y la ingesta de pienso es mejor con las dietas que incluyen estos productos. Desde ese punto de vista y viendo que el estado de los animales es saludable y van incluso mejor que en condiciones normales, pues yo creo que los resultados y la valoración es bastante positiva, por lo menos en los estadios en los que nos encontramos ahora mismo. De fet, han començat a prendre l'aliment i estava molt content perquè realment les cabres han començat a menjar el que és l'aliment i bueno, l'acceptació que han tingut és millor impossible, perquè les cabres estan menjant molt d'aquest aliment, més del que podríem menjar front a un altre tipus d'aliment. Això principalment també pensem que és per la fulla. La fulla, aquest toc no cítric que li dona, té aquesta olor característica, doncs fa que els animals mengen més, inclús que d'un altre producte. No li donem un enfoque solament live, solament projecte, sinó li donem un enfoque al mercat. El que volem d'aquest projecte és, a banda d'acabar el live i fer-ho com, en aquest cas, la Comissió Europea demana que n'hi ha que fer-ho, que per això no hi ha problema, tots tenim experiència en projectes i sabem com fer-ho, el que volem és anar una miqueta més enllà, aconseguir un projecte que puga ser sostenible econòmicament i que pugui donar-li un valor afegit tant als llauradors com als ramaders. Si tingués compensació, l'agricultor, per supost que si li compensaren el traure i xapalla, li resultaria prou més interessant. La part més positiva d'aquest projecte és que és un projecte, com diuen en la Comissió Europea, close to market. És un projecte que està molt prop del mercat, realment estem fent proves ja en un entorn real, és un producte real que s'està testant en granges. Llavors, penso que aquesta part d'estar tan prop del mercat dona més viabilitat. Realment no és una investigació prèvia de dir que tinc una idea i anem a veure si pot ser o no pot ser. Això ja ho havíem fet en un live anterior i ara estem molt prop del mercat. Veo que las distintas partes implicadas apuestan mucho por el proyecto, sobre todo porque hay viabilidad y los resultados y los datos que estamos obteniendo son bastante positivos y buenos. Bueno, yo a nivel personal tengo que reconocer que estoy muy contento en el proyecto y estoy animado. Principalment per dues raons. Una, perquè penso que podem aconseguir donar-li un ingrés extra al sector primari, que vull que sona, jo duc tota la vida en aquest sector i jo me menege molt per ahir. Estic en contacte tots els dies amb llauradors, visc molt la terra, parlo molt amb ells, tot això el que sigui poder donar-los un extra per a mi és important. Tot això em fa que és un projecte en el que crega molt, en el que em carrega molt les piles, en el que em dona ganes de treballar i no ho veig sols com un treball, sinó ho veig ja
como una aportación personal a esta bendita sociedad, ¿no? El inicio que me lo comentó Carlos me parece muy interesante, o sea, en sí el mensaje y todo el objetivo que se quiere sacar del proyecto, porque creo que es fundamental, fundamental el poder aprovechar el residuo de la paja de arroz, ya que es un problema a nivel ambiental, para los vecinos y a nivel de contaminación, ¿vale? Porque se emite bastante CO2, metano, etc. Y la poda de cítrico, que también pues es un producto que se suele quemar, aunque también se puede utilizar para diferentes fines. Sí, afecta al sector en el que trabajamos, que es el agrícola y el ganadero. Una reducción de la huella de carbono y del impacto medioambiental de los sistemas de producción ayudaría a que aumentara la viabilidad de la ganadería y de la agricultura y del planeta en el que vivimos, por supuesto. Bueno, yo, más allá de lo que es el trabajo, ¿no?, del día a día, y que estén, al final todos tienen que trabajar, pues también es una satisfacción casi personal, ¿no?, de decir, bueno, pues vamos a apostar por eso, ni han encara molts detalls que se tienen que solucionar. Después el mercat és molt competitiu i sabem que anem a entrar dins d'una competència, però bueno, pensem que han fet un procés llarg, en paciència, en dedicació, i al final, pues bueno, que arriba a tindre el seu fruit també, no? I des d'aquest punt de vista, pues bueno, estic content, no?, i motivat de continuar en aquesta línia. Crec que dins del projecte han tingut la sort de crear un consorci molt compacte. Hi ha una part molt científica, que és la universitat, una part de coneixement del camp, també, que està la gent de la Unió, pues, realment del consumidor final, que són els grangers, no?, a través de Microca, i en la col·laboració també de que són ajuntaments, no?, a nivell més polític. Igual crec que tot el consorci ha quedat molt, molt compacte i pràcticament, pues, toca tots els palos, no?, per dir-ho d'alguna forma. I bueno, esperem que això, pues, al final tingui el seu resultat. I una altra raó és que duc ja prou anys treballant en projectes, molts en projectes europeus, consorcis grans i diferents, i en este projecte, en este consorci, hi ha un ambient personal molt íntim, molt guapo. O sigui, la gent aporta, té ganes, hem aconseguit crear una atmosfera de grup que no havia vist en altres projectes. Muy buenos días. Hoy empezamos con noticias más tranquilizadoras. La concienciación social del cambio climático empieza a respirar localmente en una población que avanza hacia una responsabilidad global. Elaboran proyectos que no solo ayudan a frenar el cambio, sino que además promueven un avance hacia la sostenibilidad. Este es el secreto del éxito. El proyecto Life Low Carbon Feed ha recibido financiación del programa Life de la Unión Europea.